En este escenario tendremos el mando de un patrullero holandés y sus botes y aeronave embarcados. Esta vez sí. Esta vez sí. Cubriremos el temario siguiente, añadido a lo que ya vimos con anterioridad de controlar rumbo y velocidad de nuestras naves y operar los radares de búsqueda en superficie, operaciones con botes, operaciones con aeronaves, helicóptero en este caso será, y cómo enfrentar objetivos de superficie con cañones, cosa que también hemos visto, pero bueno, permitiremos que nos lo expliquen una vez más. Muy bien, esto. De acuerdo, ¿qué tenemos aquí? Estamos al mando, en efecto, del Olan, el P-840, que da nombre a la clase Olan, es un OPV. ¿Vale? OPV es un patrullero oceánico, o patrullero de altura, que también le decimos, comparable a nuestro BAM, nuestro buque de acción marítima español. Al igual que el BAM, este no tiene misiles, tiene un conjunto de ametralladoras, y para la misión que tiene que cumplir, pues hombre, es más que suficiente. ¿De acuerdo? De hecho, aquí ya nos indica, es un combinado diésel eléctrico, patrullero oceánico, patrullero de altura, como nosotros le decimos, o offshore patrol vessel también. ¿De acuerdo? Para el cumplimiento de la ley, operaciones contra el narcotráfico, antipiratería y tareas de bloqueo en un entorno de amenaza baja. Muy bien. 3.750 toneladas, velocidad máxima, 22 nudos. Sostenido será unos 21 o así, luego más abajo lo tenemos con más detalle. Vale, 108 metros de eslora, 16 de manga, 4,5 de calado. Pues es un buque que a mí en lo particular me gusta bastante. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con esto. Bueno, igualmente vamos a aprovechar ya que estamos, esto fuera. Ya que estamos, vamos a aprovechar para echar un vistazo al tema de... Estos son las lanchas semirrígidas, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos dos en el hangar. Aquí está, eso es. Muy bien, estos son los botes embarcados, ¿de acuerdo? Y tenemos un helicóptero NH-90, ¿de acuerdo? Esta joya, esta belleza, esta joya extremadamente cara, esta joya extremadamente cara, por cierto, pero bueno, operativa y útil. Bueno, no nos enrollemos más, que ya se enrolla el propio tutorial por nosotros y vamos a seguirlo, como ya sabéis, hasta el final. Tenemos informes de que nuestro objetivo se encuentra en algún lugar hacia el norte. Está amaneciendo, en efecto, son aquí donde estamos, en el Caribe, frente a la Guayana holandesa. En efecto, está amaneciendo, 6 menos cuarto de la mañana, hay una espesa capa nubosa, niebla y precipitaciones ligeras. Por lo tanto, la visibilidad es muy escasa, muy mala, no sé un carajo. Tal como vimos en el anterior tutorial, el alcance útil promedio para un radar de búsqueda de superficie montado en un barco es aproximadamente de unas 12 millas náuticas. Debido a esta limitación, muchos barcos llevan helicópteros que mejoran su conciencia situacional al subir altitudes para maximizar el alcance de sus radares y utilizando también su velocidad para acercarse con rapidez a los contactos detectados e identificarlos empleando sus sensores visuales, electro-ópticos o infrarrojos. Nuestro patrullero lleva un NH-90, un helicóptero multirol polivalente, moderno, equipado con sonar calable, sonoboyas, equipamiento ESM, recordaréis, medidas de apoyo electrónico, sensores electro-ópticos y un potente radar de búsqueda de superficie de larga distancia. De modo que establezcamos un rumbo para nuestro barco, lancemos el helicóptero para tener una mayor perspectiva de nuestros alrededores. Ponemos un rumbo hacia el norte y velocidad de crucero. Recordad, F3 hacia el norte. Va, rumbo cero
aproximadamente, tampoco hace falta poner rumbo 000, pero hacia el norte. Nuestro objetivo dicen que está por allí. Y velocidad de crucero. Esta ya estaba establecida. Muy bien. Muy bien. F6. Operaciones aéreas. ¿De acuerdo? Como hemos visto antes, el menú. Vale. Lanzamos individualmente, naturalmente. Solamente hay uno. Muy bien. Cerramos y reanudamos. Muy bien, el barco empieza a tomar velocidad, como veis, y dentro de nada, nuestro helicóptero estará en el aire. Ahí está. Ahora que nuestro helicóptero está en el aire, vamos a hacernos una idea de lo que está en nuestros alrededores, en nuestra cercanía. Recordaremos del anterior tutorial que la principal limitación para el alcance de un radar de búsqueda en superficie es su horizonte de radar, el cual sube, asciende, en cuanto incrementa la altitud nuestro receptor de radar. Naturalmente, si nuestro receptor de radar, en este caso es el helicóptero, está mucho más alto, naturalmente, este horizonte de radar se va a ver sustancialmente incrementado. Nuestro helicóptero tiene una altitud máxima de 13.000 pies, lo que resultaría, sin tener en cuenta ninguna otra consideración, un horizonte de radar de 161 millas náuticas. Sin embargo, debido a la capa nubosa que tenemos a 2.000 pies de altitud, emplearemos esto como el techo de búsqueda del helicóptero, nuestra altitud de búsqueda, para permitir a nuestros sensores visuales detectar y clasificar los sensores visuales del helicóptero naturalmente, detectar contactos y clasificar los contactos detectados. El horizonte de radar a 2.000 pies es de 63 millas náuticas. Ya es una gran mejora respecto de las 12 que tendríamos si no fuera por el helicóptero. De modo que vamos a poner en marcha el radar del helicóptero y hacerlo subir a una altitud de 2.000 pies. Muy bien. Como están las dos cosas juntitas, vemos que hacemos clic y nos dice, un segundito, ¿qué desea usted seleccionar? Pues vamos a seleccionar el helicóptero. Muy bien, ya lo tenemos aquí. F9. F9, recordáis que es los sensores de la unidad seleccionada. Muy bien, le decimos que no obedezca al ENCOM, que obedezca a nuestra orden manual, y radares. Vemos que ha detectado, ha puesto en marcha su radar. Ya tenemos aquí su arco de detección, el cual veréis cómo se incrementa conforme el helicóptero sube de altitud. F2, ya veis que cuando seleccionamos una unidad aérea, además de lo relativo a la propulsión, vemos relativo a la altitud. Si fuera un submarino, también tenemos relativo a la profundidad, naturalmente. Muy bien, ya tiene aquí puesto como por defecto 2.000 pies. Bueno, no realmente. Vamos a asegurarnos. Tenemos aquí los presets. Podemos establecerla nosotros manualmente o decir no, un preset. Y ya está. Y ni tan mal. Está todavía, ahora mismo está pausado, como veis, en 513 pies sobre el nivel del mar, naturalmente. Y nada, reanudamos. Veis que está subiendo de altitud y su alcance de detección sube. Y ya hemos visto nuevos contactos. Hemos detectado, dice aquí, un contacto de superficie. Bueno, unos cuantos. Pero no tenemos idea de su identidad. Los sensores activos, como el radar y el sonar activo, envían energía y analizan el retorno, el rebote de esta energía para detectar objetos. Son magníficos para detectar contactos y determinar su localización, velocidad, rumbo y altitud. Sin embargo, con la excepción de algunos sistemas muy avanzados, no son capaces de determinar la identidad de los contactos que han detectado. Es aquí donde entran en juego los sensores pasivos como los visuales, las ESM y el sonar pasivo. Los sensores pasivos no envían energía, se limitan a analizar la energía que emiten otras plataformas para detectarlas y clasificarlas. Son oídos que escuchan. Oídos que escuchan, ojos que ven. Los sensores pasivos
son menos efectivos para determinar la posición exacta de un contacto, pero son perfectos para clasificar e identificar los contactos. En este tutorial vamos a emplear el radar para detectar los contactos de superficie y luego utilizaremos los sensores visuales para identificarlos. Vamos a echar un vistazo a los tipos de sensores que tenemos disponibles. Muy bien, MK1 Eyeball. MK1 Eyeball es como digamos, como llama, aquí para llamar a los sensores, al ojo humano. ¿De acuerdo? Al ojo humano de los elementos de la tripulación de la unidad en cuestión, ¿de acuerdo? Naturalmente, un dron no va a tener MK1 Eyeball, no hay una persona, ¿de acuerdo? Una UAV, por ejemplo, tiene de hecho sensores visuales, pero no se comprende, ¿no? Todas las naves, aeronaves, todos los barcos, aeronaves, unidades de tierra y submarinos que tengan una tripulación, automáticamente pues tienen un vigía, ¿vale? Que emplea su ojo, el MK1 Eyeball. Los submarinos emplean periscopios a profundidad periscópica y tienen vigías de puente cuando están en superficie, naturalmente. La habilidad del MK1 Eyeball, del ojo humano, para detectar otros barcos, aeronaves y submarinos depende de la hora del día, el clima, el estado de la mar, así como las dimensiones, distancia y velocidad del objetivo, de la plataforma objetivo, entre otros factores. Bajo ciertas condiciones, el MK1 Eyeball puede... Hace gracia, es que está bien. Puede realizar detecciones a muy largas distancias. Por ejemplo, un vigía en un buque de superficie puede avistar una aeronave a muchas millas de distancia si la aeronave está dejando tras de sí una estela. O por el contrario, alguien que ve desde un avión puede avistar un barco a muy larga distancia si este barco está dejando tras de sí su onda de popa. Estas situaciones específicas y otras muchas están modeladas y tenidas en cuenta aquí en el CMando. Óptica magnificada, óptica amplificada o sensores electroópticos. El sensor de óptica amplificada más básico son los binoculares, ¿de acuerdo? Permiten la detección, clasificación e identificación de contactos a mayores distancias que el ojo desnudo, que el MK1 Eyeball a pelo, sin mejorar la habilidad para ver por la noche o a través de niebla, lluvia o humo. Los sensores electroópticos incluyen cámaras de televisión, dispositivos de carga acoplada. Hay una serie de estos sensores en la base de datos del CEMMANO, cada uno con sus propias características. Algunos son buenos para buscar, otros son buenos para clasificar los contactos detectados por otros sensores y otros no sirven para las dos cosas. Muy bien, televisión de baja luminosidad, en adelante LLTV o gafas de visión nocturna. La LLTV y las gafas de visión nocturna amplifican la luz existente para producir una imagen que resulte visible para el ojo humano. Las gafas de visión nocturna suelen ser empleadas en plataformas más pequeñas, tales como aeronaves tácticas, unidades de tierra o botes pequeños, y permiten una mejorada detección y clasificación de contactos bajo condiciones, circunstancias de baja luminosidad. Los sensores LLTV incluyen, en general, un grado de amplificación, ¿de acuerdo? Una graduación de amplificación, y son encontrados más a menudo en barcos más grandes y aeronaves más grandes. Sensores infrarrojos detectan calor, permitiéndoles detectar contactos con independencia del nivel de luz ambiental. Los sensores infrarrojos son capaces de ver con eficacia a través de humo, niebla o precipitaciones. Si bien un humo muy espeso o una lluvia muy copiosa pueden reducir el alcance, el rango de detección. Los sensores infrarrojos son excelentes para buscar buques de superficie debido al calor que estos emiten por encima del frío océano. Por la misma razón, los sensores infrarrojos son capaces de detectar submarinos haciendo snorkel a larga distancia. A esto voy a añadir también, y también pueden llegar a detectar SSN, es decir, submarinos nucleares que estén someros. Ojo. Láser. Los sensores láser no se emplean para buscar contactos, si bien un receptor de alerta láser puede detectar la presencia de alerta láser.
por supuesto, de hecho está para eso. Pero son muy útiles para determinar la distancia precisa de un contacto detectado por otros sensores. O designar, también conocido como pintar, objetivos para las armas guiadas por láser. Nuestro patrullero está equipado con el LTV y cámaras infrarrojas y un designador de distancia por láser. Nuestro helicóptero también tiene FLIR, cámaras infrarrojas, dispositivo de carga acoplada, el LTV y un designador de distancias por láser. Y nuestros botes semirrígidos están equipados con gafas de visión nocturna. A continuación nos acercaremos con el helicóptero para identificar el contacto detectado. Los contactos detectados. Muy bien, definamos un rumbo para nuestro helicóptero hacia el contacto detectado. Nos dice... Bueno, sí. A ver, esto ya lo sabemos, lo del rumbo y la... Lo del rumbo y la altitud. Bueno, lo de la propulsión y la altitud. Velocidad crucero para el helicóptero. Vale. Reanudamos y el helicóptero vamos a mandarlo a este que está así por lo pronto más lejano. Muy bien. Contact number 4. Estimated distance 2. Classified commercial. Está mejorando la lectura, la información que tenemos respecto de los contactos. Nuevo contacto. Muy bien. Skunk, recordad. Surface contact unknown. ¿De acuerdo? Aquí vemos qué sensores lo ha detectado. Vemos que este, por ejemplo, ¿veis? Ha sido detectado por el radar del helicóptero. ¿Lo veis? Sigue, sigue. Que no pare la fiesta. Sabemos que va a 8 nudos, rumbo 1, 2, 9. Vale, este nos pillaría más de paso, pero en realidad me interesa más conocer este. Estos nos pillan de rumbo. Este se dirige hacia nosotros. Y estos, digamos que los pillaríamos. ¿Sabemos su velocidad? Sí, 4 nudos, muy despacito. 4, 5 nudos. 15 nudos este que va a dirección sur. 8 nudos. Acaba de subir. 5 nudos. Muy bien. Nuestro helicóptero ya está a 2.000 pies de altitud. ¿Veis? El rango de detección que tiene. Es un compañero inseparable de los OPV, la verdad. Aparecen más contactos. Muy bien, muy bien. New surface contact bearing 3, 5, 9. Contact number 2. Estimated distance 9. Classified civilian contact. Hemos identificado un contacto de superficie, pero no es el que estamos buscando. Con tan solo unas pocas horas para identificar un solo buque, entre otros muchos contactos desconocidos, tendremos que hacer uso de nuestro helicóptero embarcado y nuestras lanchas para acercarnos a ellas e identificar múltiples contactos simultáneamente. Cuando detectemos un contacto asequible para él, lancemos un semirrígido para identificarlo abriendo así, docking, ¿de acuerdo? F7. Operaciones de los botes embarcados en el barco madre que llevamos. En este caso, el Holanda tiene estos dos semirrígidos que hemos visto antes. Vamos a lanzarlos individualmente los dos. ¿De acuerdo? A ver, ¿veis? El estado de daños. Están en perfecto estado, por supuesto. Vale, lanzamos individualmente. Tiene una ametralladora, tiene un pequeño radar de navegación. Lanzamos individualmente, ¿de acuerdo? Cada uno de los dos, porque van a recibir órdenes individualmente para la identificación y clasificación de contactos. Bueno, voy a cerrar sin reanudar porque hemos visto, esto ha saltado justo en el momento en el que el helicóptero ha conseguido detectar este contacto más lejano. Vemos que es un sencillo pesquero de arrastre. Muy bien, pues nada. Identificado que es una embarcación civil, pues nuestro helicóptero se dirigirá a los otros
más lejanos. Vamos a ampliarlo para los más lejanos, ahora comprenderéis por qué. Bueno, la velocidad, evidentemente, ¿no? Reanudamos para que entren en acción nuestros botes semirrígidos. Muy bien, tenía la compresión de tiempo y han salido enseguida. Las lanchas semirrígidas que lleva nuestro patrullero tienen una velocidad máxima de 40 nudos para carreras cortas y un alcance de 120 millas náuticas a 30 nudos, o sea, una autonomía, digamos, de 120 millas náuticas a 30 nudos o 150 a 15 nudos. Teniendo en cuenta que son más lentos y tienen una menor autonomía y alcance que nuestro helicóptero, es aconsejable emplear los semirrígidos para identificar contactos cercanos a lo largo de la ruta que siga nuestro OPV, nuestro patrullero, y emplear por contra el helicóptero para identificar los contactos más lejanos o contactos que requerirían enviar un bote en una dirección contraria a la de nuestro buque. Muy bien. En este caso del sur, claro. Continuemos detectando, empleando nuestro patrullero, nuestras lanchas y el helicóptero. Muy bien. Vemos que, como acaban de salir justo ahora, hacemos clic y están todas juntitas y vemos que tenemos que seleccionar o una cosa u otra. Muy bien, tenemos. Vamos a lanzar las lanchas por aquí. ¿Vale? La 1 y la 2. ¿De acuerdo? Para que se encuentren en rumbo de encuentro. Bueno, vamos a mandarles en rumbo de encuentro con estos dos contactos. A ver si llegan antes que la. Vamos a meterles velocidad, ¿de acuerdo? Como van en el rumbo. Como van en el rumbo del patrullero, vamos a decirles que vayan a toda velocidad, ¿vale? Expulsarme 40 nudos, amigos. Si hay algún problema, le recogeremos. Pero no tiene por qué haber ninguno. Además, son unas 20 y poco millas. Pueden ir un poquito justos, pero es que tampoco los voy a mandar más lejos. El helicóptero va a 140 nudos. Muy, muy bien. Quiero que se encuentre con toda esta gente. Selecciona este último punto. De acuerdo, veis que si selecciono puedo mover arrastrando, sosteniendo clic izquierdo. Aquí puedo poner el último. Y habiendo seleccionado este, le digo F3. Y sin deshacer toda la línea de ruta, añado un punto nuevo. ¿De acuerdo? Esto puede ser útil si has establecido una ruta nueva, una ruta, y dices, ostras, quiero añadir un punto, pero no quiero deshacerlo todo. No es en absoluto necesario. Puedes incluso partir desde otro, desde aquí. ¿Veis? Si quieres anular, no, todo aquello no, solo aquello. ¿De acuerdo? Es muy intuitivo en este sentido. En este día en casi todos, hombre. El bote semirrígido 1 va a cambiar su rumbo. Lo voy a mandar aquí para que identifique a este. El 2 va a correr un poquito más lejos. Porque quiero que lancha semirrígida 1 me identifique este y la 2 que se centre en estos. Veis que tenemos ya muchos contactos identificados. Esto es un precioso velero civil, ¿vale? Esto es un portacontenedores. Este está todavía por identificar. Este también. Vamos a ver por qué. En realidad a las lanchas les queda poco trabajo ya. Los voy a mandar de vuelta a su base, que es el Holland. Amigo. El helicóptero va a ir más deprisa. Lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Ay, mierda. Este no. Este que se queda ahí. Y vamos a ver. La lancha 1 va a acompañar a la 2. La lancha 1 va a acompañar a la 2 por si
esto fuera un objetivo hostil y puede haber complicaciones, number, para no dejar a nadie solo. Pero eight, estos que sí, los, que los indique el helicóptero, otro barco de pesca, muy bien. Vale, como ha sido positivamente identificado, vamos a terminar de identificar este. Venga. ¿Veis? Así no me vuelvo loco con los puntos de ruta. Muy bien. Vemos que hay nuevos contactos más al norte. Vale, tenemos 5 horas. No es demasiado tiempo, teniendo en cuenta las distancias y las velocidades. Si no fuera por el helicóptero, muy probablemente esta misión no podría ser cumplida. Contact number 3, estimated distance 9, classified civilian. Clasificado como civil, de entre 0 y 500 toneladas. Todavía no sabemos nada, pero podría ser otro pesquero, pero va a 15 nudos. Muy bien, son veleros. En apariencia, veleros deportivos. Muy bien. Bueno, sigamos nuestro rumbo. No pierdan más tiempo. Eso es. Muy bien, estos semidirigidos, como están muy, muy, muy adelantados respecto del contacto que he ordenado que identifiquen, ya no es necesario que tengan esta velocidad. De acuerdo, vamos a dejar que vayan a velocidad de crucero, a 15 nuditos. ¿Vale? Este contacto va a 5, de modo que no es necesario tener ese carrerón que le llevaba. Han alcanzado la posición y muy bien, ya los mandaré a toda velocidad a que vuelvan a casa. Cumplida su misión. Este, en cambio, no ha sido identificado. Contact number 7, bearing 4, contact formally classified. Otro. Muy bien. Velero, civil, muy bien. 23 metros de eslora, muy bien. Magnífico. Continúe. De este aún no sabemos nada. Nuestro helicóptero sigue su heroica carrera. Otro pesquerito. Muy bien. Se estrecha el círculo, ¿eh? No el de detección de radar. Se estrecha el círculo de posibilidades. Contact number 8, estimated distance 1, 5, classified civilian. Contact number 1, estimated distance 1, classified civilian. Contact number 1, bearing 0, contact formally classified. Muy bien, nuestros. Vale, nuestras lanchas han identificado este pesquero. Muy bien. Chicos, a casa. He tocado la tecla B teniendo seleccionados los dos. En realidad selecciona así, selecciona también el pesquero, pero naturalmente el pesquero no obedece mis órdenes. Las lanchas sí. Las lanchas. Vamos a decirles que vayan a toda velocidad a casita. ¿De acuerdo? Muy bien. Volved a casa. Habéis cumplido diligentemente vuestra misión como se esperaba de vosotros. Muy bien. 40 nudos, 38, 40 nudos que me van a alcanzar mientras que el PH-840 va a 15. Llegarán prontito. Nuestro helicóptero sigue su búsqueda en vanguardia. Contact number 1. Zero. Estimated distance. One. Muy bien. Classified civilian. Contact wow. Number. One. Un zero. Bearing. Crucero. Contact formally classified. Muy bien. Pues de momento no tenemos ninguno más y no sabemos nada. Vamos a intentar identificar este. Esperemos no haber perdido a nuestro objetivo. Supondría el fracaso de nuestra misión.
contact number 8 bearing 9 contact formally classified. Hemos detectado, hemos avistado el barco pirata y confirmado su identidad. Aquí está. Muy bien, esto es un pesquero, 35 metros de eslora. Este es más grande. Están armados, ¿eh? De acuerdo. Podemos utilizar las ametralladoras de 7.62 en los botes semirígidos para enfrentarnos al barco pirata. Sin embargo, las armas de este calibre es improbable que causen un daño significativo a un barco y su escaso alcance expone nuestras unidades, las semirígidas en este caso, al fuego de respuesta. Básicamente, nos dice que demos orden de llevar a cabo un ataque. Un ataque automático al... Recordáis en los tutoriales anteriores lo del tema del ataque automático, tal, el automático y manual. Nos sugiere que ordenemos un ataque automático al barco pirata con nuestro patrullero. Nuestro helicóptero no está armado. Sin embargo, no viene mal que dejemos nuestro helicóptero en las cercanías del terrorista este para mantener su localización, por supuesto. Muy bien. Lo primero que vas a hacer es darnos cuenta de que estamos muy lejos. ¿Vale? Estamos muy lejos. Estamos a 66 millas ahora mismo de nuestro... ¿Eh? Anda, vale. Sí, se mantiene el control. Vale, vale. Bueno, esto no era necesario. Vale. Lo que tendremos que hacer es ordenar velocidad máxima a nuestro patrullero. Pero todavía quiero que regresen los semirígidos. Como tenemos, gracias a nuestro helicóptero, localizado y fijado el barco pirata, vamos a bajar la velocidad del Holanda. Vamos a parar los motores para que vaya de arrancada. Y que se incorporen cuanto antes nuestros botes semidirigidos. Han cumplido su misión. Muy bien, ya tenemos uno dentro. El 1 y el 2. ¿No habéis escuchado eso de detrás del 1 y el 2? Pues ahí va. Y máxima velocidad, amigos, para nuestro Holland. Nuestro helicóptero que se mantenga aquí, manteniendo la visual de nuestro objetivo. No debe escapar. Conforme nos acercamos, cambia su rumbo. Vamos a aproximarnos bien a él. Esto es del todo asimétrico. Muy bien, lo tenemos al alcance. ¿De acuerdo? Estamos a 4 millas náuticas de él. Nos vamos a acercar un poco más. Solamente para beneficio de nuestras armas. El helicóptero ha cumplido su misión y tecla B, vuelve a casa. Una sign, ahora le decimos B y vuelve a casa. Bueno, antes de reanudar vamos a bajar la compresión de tiempo. ¿Veis? Return to base, as ordered. Puede ser return to base por quedarse sin combustible o por daños, por lo que fuere. Está volviendo a la base porque se lo hemos ordenado. Muy bien. De acuerdo, llegados a este punto, vale, nos separa de él una milla y bajando. ¿De acuerdo? Si ordenamos un ataque manual, vemos que todavía no, o sea, no está al alcance de todas las armas, sí de algunas de ellas. Esto es debido a que los cañones tienen una inclinación, ¿de acuerdo? Una inclinación, tienen un rango de acción, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en un momentito. F8 seleccionando nuestro Holland, ¿vale? Aquí vemos las armas y podemos ver sus arcos de tiro. Este, que no lo alcanza, porque lo tenemos en aleta de babor. Y en aleta de estribor tenemos el otro, que este sí que lo alcanzaría. ¿Lo veis?
En cambio, este, por ejemplo, no, perdón, este, el de 762, o los de 762, por mejor decir, vemos que no lo alcanza por distancia, ¿de acuerdo? Porque estamos, como hemos dicho antes, a una milla y muy poco, y el alcance de estas ametralladoras es de 0,2 millas, ¿de acuerdo? Entonces, se comprende, ¿verdad? Esta, en cambio, el Melara súper rápido de alto explosivo, sí que... ¿Veis? Este es el que tenemos en proa, ¿de acuerdo? Y tiene todo este rango de acción. Muy bien. Bueno, este, esto tiene todo este arco y su rango de acción, su alcance en 6 millas, ¿de acuerdo? No está nada mal. Muy bien. Como vamos a acercarnos, vamos a ponernos más de frente hacia ellos. Vamos a mantener una velocidad también no demasiado alta para favorecer la orientación de las armas. Y vamos a ordenar un ataque automático. Que comiencen los fuegos artificiales. Status changed. Ya enseguida le hemos procurado daños gravísimos hasta que hemos terminado por hundirlo. Misión cumplida.